Okay, okay, so here we are once again, um welcome, everyone. Welcome to our second lesson. I hope you guys are doing amazing, and you have had a great day, and no one had any issues with um the rain. you know, I hope you guys are um well at home with your families and uh, you know, having the best time possible. um, so for this evening, we are going to start working on positive adjectives. Positive adjectives are words that we use to refer to our possessions, our belongings, things that are actually ours. So, um, positive adjectives are basically the first thing that we need to learn when we are referring to um, how to give someone the possession over something. However, it's important to clarify that positive adjectives are not only used with people but they are also used with um, objects as well so you can also uh, give an object possession over another object so that's going to be part of the main thing that we're going to be developing tonight we are also going to be looking at an introduction to the verb be which is of course the base for most of the things that we learn in the english language and yeah, it's pretty exciting to see you guys here once again. Um. So now, <clears throat> vamos a ver, qué logramos entender de la introducción de esta noche. Veo que se están riendo. Vamos a ver. Let's see. Ah, uh, Javier, in your case, what did you get from the introduction? De qué vamos a hablar esta noche, Javier? Nah, I didn't understand. Nothing. No. Nothing. Okay. Well, nothing. I don't believe you didn't understand. You know, a, a tiny piece. I I believe that you did. I believe you do know a little bit. Pero para que sepan, así vamos a estar iniciando básicamente todas las clases. Sí. Así que prestemos atención. Yo sé que más de una palabra van a ser capaces de captar, verdad, en las introducciones. Vamos. How about Reina, I see you smiling as well. So, Reina, did you get anything? What are we going to be talking about? Um, in the first in this class. Sorry. Good evening. Eh, good evening. ¿Alcancé a entender algo sobre los posesivos? Mm, very good. Yes, posesive adjectives. Básicamente son los adjetivos posesivos. Porque hay diferentes formas también de expresar posesión, ¿verdad? Pero esta noche serán los posesi adjetivos posesivos, que son, um, digamos, la forma más conocida para nosotros, al menos más eh, sencilla. La otra eh, es un poco más compleja, la vamos a estar viendo durante este curso, pero es un poquito diferente, tiene una pequeña diferencia, pero yo sé que muchos de ustedes el día que hablemos de eso van a decir, ah, por eso se llama así, porque yo sé que más de uno la ha visto eh, por aquí y por allá, porque esa forma de posesión se utiliza muy, muy a menudo en comercios. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero se utiliza muy, muy a menudo en comercios. ever. How about Alejandra? What else are we going to be talking about tonight, Alejandra? What What is another topic or another thing that you were able to understand from the introduction? alcance algunas como about sobre y lo que decía ahí de los posesivos. Okay. Está bien, o sea, básicamente es verdad, la idea es ir iniciando con algo. So, uh, yes, positives, ya les dije, ¿verdad? Sí, eso será básicamente como uno de los temas principales, pero también hablaremos acerca del verbo be. El verbo be es, bueno, casi que todos quizás hemos en algún momento escuchado, ¿verdad?, acerca de este verbo. Un, usualmente los maestros se refieren a él como el verbo to be, pero déjenme decirles que no es esa la forma correcta de referirnos a él. porque qué? Los verbos en inglés tienen diferentes formas, ¿verdad? Eh, conste un montón menos de formas que el español. El español tiene un montón más de formas que el inglés. Pero eh, el punto es que decir to be significa, ¿verdad? Um, que estamos refiriéndonos a, digamos, el, el verbo en su forma infinitiva. Y esa forma, todos los verbos la tienen. Y por lo que claro, esto es porque muchos maestros a veces presentan el verbo to be como si fuera algo especial, como si es el único verbo que se utiliza así. Pero no. Todos los verbos pueden utilizarse de esa forma. Todos los verbos podrían, eh, po bueno, en algún momento los vamos a usar así, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, to jump, to run, to sing, to dance. Entonces, eh, eso no significa que estos verbos sean o evolucionen en una forma diferente. Por eso mismo, a mí me gusta referirme al verbo como es, ¿verdad? El verbo be. Sí, no el verbo to be, sino que el verbo be. Así son básicamente todos los verbos. O sea, todos los verbos solamente son el verbo y tal, ¿verdad? Pero bueno, esa es la base para muchas cosas en inglés, al igual que viene siendo el verbo do y el verbo have. Esos son como los tres verbos que ustedes van a ver en todos lados, ¿verdad? El do, porque es el auxiliar por excelencia, y el have, porque también se utiliza muy, muy a menudo. Para la expresión de diferentes tiempos en el inglés. El do lo veremos, creo que no en este curso, creo que ustedes lo cubren en el tercer curso, pero para que tengan una idea, el do se utiliza para preguntas. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿do you like cookies? Sí, eso significa, ¿verdad? ¿Te gustan las galletas? Pero necesitamos ese auxiliar. A la hora de traducir la pregunta, nosotros, pues el español es un idioma que, en cierto modo, omite algunas cosas gramaticales como eso, por ejemplo, los auxiliares no se utilizan tan a menudo, simplemente vamos a los director, al punto, ¿sí? Te gustan las galletas. Entonces, no hay ninguna intersección de, de ningún auxiliar ahí. Um, y también el do, en otras formas en las cuales se utiliza mucho, es en negaciones, cuando yo voy a decir que no a algo. Por ejemplo, si yo digo que a mí no me gustan las galletas, yo digo, no, I don't like cookies. Y si por cualquier caso yo quiero mencionar que por algo no me gusta o en algo yo no estoy de acuerdo, yo simplemente digo así, ¿verdad? I don't, um, what? I don't like to play soccer. Uh, I don't listen to, mm, bueno, ahí ya me comprometí porque básicamente no hay nada que yo no escuche en cuanto a música, pero um, what? I don't listen to kids songs, digamos, sí. Canciones de niños. That's something I don't listen to just because I want. I do when I have. A kid around, but not just because I want to listen to a kid song. Pero eso es el do, ¿verdad? El do funciona mucho para eh, cuestiones así de, de preguntas, negaciones, o sea, es el auxiliar por excelencia. Pero bueno, a ver, otra cosa que vamos a estar trabajando nosotros bastante serán preguntas, ¿sí? Al principio de la clase. Con ustedes van a hacer preguntas sencillas, no les voy a estar preguntando nada tan complejo, pero que sepan que vamos a estar practicando de esa forma para esta noche la pregunta es bien fácil creo que todos todos alguna vez la hemos escuchado y espero todos tengamos una respuesta para la misma eh, la pregunta es simplemente how are you sí so how are you that's the question i have for you guys tonight i want to know how you guys are doing so we're going to start by hearing from um, let's see jose miguel so in your case miguel how are you tonight Ah uh, okay okay, good. Cool. Do you listen? Yes yes yes. You... It's okay. No problem. No no problem. <laughs> okay okay. I find I find. Thank. Okay. All right. Pretty good. Thank you very much. Thank you for sharing. Um, how about in the case of uh, Jay Z? How are you doing tonight, Jay Z? all right apparently j.c is not ready right now um how about the case of uh, kevin kevin noel in your case kevin how are you doing tonight so so are you i am actually uh, struggling with a headache i don't know why i have a small headache right now so yeah thank you very much for asking and thank you for sharing as well all right how about in the case of hilma how about you, Hilma? How are you doing tonight? Um, and yes, pretty fine. All right. That's great. That's a great answer. Yes, um, pretty fine. Or right, pretty fine. Good. Very good. How about in the case of Ileana? How are you doing tonight, Ileana? Fine, thank you. All right, nice, 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 nice. In the case of Carlos, how are you doing tonight, Carlos, Carlos Núñez? Ooh. Let's, oh, there we go. Hi, hi. No, acabo de entrar porque estuve en atrás, andaba en la calle. No, no hay problema. Solo le pregunto, ¿cómo está? How are you doing? ¿Cómo está esta noche? Oh. No sé cómo responder. Está bien. Bueno, para esa pregunta podemos simplemente decir I'm good, ¿sí? I'm good, I'm thank good. you, significa que estoy bien. Si estoy más o menos, yo puedo decir so-so, ah, ¿sí? So-so. Si estoy so, so. mal, ajá. Si estoy mal, puedo decir I'm not the best, ¿sí? O sea, no, lo, no me siento de lo mejor. I'm not feeling the best. Y así, Not ¿verdad? the best. Uh -huh. But in su caso, ¿cómo está entonces usted? Are you good? Are you so so or not the best? I'm good. All right, great, very good. Nice to know. Thank you very much. Thank um, you. You're welcome. How about Yesenia? In your case, Yesenia, how are you doing tonight? I'm fine, thank you. All right, you're very welcome. Uh, and let's see, Javier. In your case, how are you doing? Hi I I am fine and I am very happy because I am learning English with you and right. on the other hand I am happy because it stopped raining All right pretty cool yeah that's uh, well in my case you know as I am uh, a person of the winter I love the winter so much I am not happy because of that I love it when it rains but still i know that you know for some people it is a hard time when it's raining like you know their houses their families are in struggle so it's uh sometimes it's better you know when it stops raining because yeah regular rains like you know um once a night and all that it's okay but if it rains as much as it was raining it is pretty bad for some people so yeah it's also a little bit you know happy that um uh, that it just stopped raining like that but okay Muy bien. Um, quiero decirles entonces ahora una cosita, un par de cosas más bien. Tenemos esta, esta pregunta, se las voy a enviar por el chat y ustedes la pueden copiar, la pueden escribir como ustedes gusten, ¿verdad? A ver, la pregunta básica es simplemente el How are you? Eso es lo que todo el mundo se acostumbra a escuchar, es lo que todos, todos conocemos, ¿verdad? Luego tenemos la que les estaba haciendo ahorita yo, que es. How are you doing? Al principio sí les dije How are you nada más porque de esa forma no se me confundían. Esto lo hice porque ya me ha pasado. Mi costumbre principal es usar esta pregunta. How are you doing? ¿Sí? How are you doing? Porque el How are you doing a lo que se refiere es como ahorita, o sea, ¿cómo estás ahorita? ¿Sí? Hay diferencias en cada una de estas. Luego podríamos utilizar, por ejemplo, um, el How is everything? ¿Sí? How is everything? No les voy a decir todas, todas esta noche. En cambio, si ustedes tienen interés, podemos hablar de esto, ¿verdad? Más adelante. Profesor, Pero... I, 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 I heard, uh, for example, how do you do? Hello, my how... friend, how do you do? Mm -hmm. Sí, how do you do? Ahora, el how do you do ya está como quedando desfasado, digamos, ya no es tan común. Um, porque hoy en día es mucho más común que la gente utilice el WhatsApp sí hey bro what's up sí o hey dude what's up es mucho más común decir what's up que how do you do um, el how do you do ahora se utiliza más con what do you do sí como a la hora de conocer a alguien cuando estamos haciendo intro introductions with people um, es más común que digamos what do you do que how do you do sí es uh, una pregunta válida o sea ustedes la pueden hacer y se les va a entender verdad si ustedes dicen how um, how do you do pero es mucho más común hoy en día el what do you do que what do you do se refiere a qué haces o sea en el sentido no necesariamente a qué estás haciendo sino como qué haces cuál es tu trabajo cuál es trade sí, tu trade tu día a día what do you do ahora quiero mencionarles un poco las diferencias que existen entre cada una de esas How are you? cómo estás nada más How are you doing cómo estás pero más presente más de ahorita cómo estás ahorita verdad How's everything cómo está todo sí. How's everything Ahora, una diferencia que se tiene con How's Everything y el resto de preguntas de How sería que How's Everything se refiere como a una situación en la cual ustedes conocen, digamos, o tienen algo en común con la persona con la que están hablando. O sea, ustedes le preguntan, How's Everything? como en referencia a, digamos, ahorita, ¿verdad? Que ha estado este periodo de lluvias y todo y sabemos que tenemos un familiar que vive en una zona donde está un río cerca y puede ser como que esté en riesgo. Entonces si le preguntamos how's everything, en lugar de preguntarle directamente cómo estás, le decimos how's everything y eso significa cómo está todo. Y con esa pregunta nosotros esperamos o la idea es que la persona nos comente, ¿verdad?, en general cómo está. O sea, que nos cuente si algo ha pasado o qué sé yo. Entonces how's everything es para eso, como para una, una cobertura general de cómo está todo alrededor. Luego, how do you do es bastante similar, ¿verdad?, al how are you. Sí, porque how do you do es como preguntar verdad qué tal estás por decir así qué tal estás how do you do y luego tenemos el WhatsApp que WhatsApp es como decir hey qué ondas sí o sea pero qué ondas en sentido de preguntar verdad como qué tal sí entonces esas son las preguntas principales que se pueden utilizar a la hora de querer saber cómo alguien está a la hora de preguntarle a alguien cómo estás luego les voy a dar un par de opciones de respuesta <laughs> a ver la respuesta que yo no les voy a aconsejar que utilicen es la que la mayoría de ustedes utilizaron. Uy, qué triste, ¿verdad? Bueno, este el decir fine. Sí. Fine. Ni decir fine ni decir good. A ustedes se las valgo, se las paso, o sea, no hay problema, pero ya mañana no quiero que me vayan a contestar así. Porque, vaya. Hay dos cosas. Una, la lo que muchas personas dicen es que el inglés es bien yuca porque las palabras no solo significan una cosa y sí yo le puedo dar la razón en eso. La palabra fine tiene otro significado y el otro significado es un significado por el cual cuando yo trabajaba en la universidad hacía que mis estudiantes pagaran por utilizar la palabra fine, porque la palabra fine significa eso, significa multa. Sí. O sea, la palabra fine así como tal significa multa. Si ustedes, por ejemplo, le cuentan a alguien, o sea, si son del tipo de personas que qué sé yo, dejan el carro parqueado ahí por cualquier lado, ¿verdad? Y pasan donde el CAM, pasa la PNC, pasa quien sea, y los multa cada rato, cada dos semanas, ustedes tienen una multa nueva. Entonces, ustedes le cuentan a sus amigos en inglés, no sería, qué sé yo, I got a multation, no. <laughs> sería, I got fined, ¿sí? I got fined. Eso significa, me multaron. I got a fine, significa, tengo una multa, ¿sí? Y si, por ejemplo, eh... El policía los para a ustedes y les dice, Le voy a poner una multa. Le dice, I will find you. Sí, I will find. Find con, eh, así como se escribe esta, ok, no es con D, porque muchas veces se confunden y creen, no, profe, es la de D. No, esa es de encontrar, la que, la que se llama find. Esa es encontrar. Esta es find, así como tal, como esta, ¿sí? Esa es una multa. Entonces, por eso yo no les aconsejo que todo el tiempo se acostumbren a utilizar find. Es cierto, quizás a veces vemos, verdad, que otras personas lo hacen y quizás es la más fácil, así que para mí se me hace sencillo decir, "Oh, yeah, I'm fine", pero como les digo, hay mejores y más opciones de poder contestar. Luego, "Good". Good el por qué no. "Good está bien". Si ustedes, oh, "I'm good". Sí, estoy bien. Incluso pues a Carlos yo le dije ahorita, verdad, que podía decir así, pero porque "good" es como la forma más básica. Sí. Ahora, lo mejor si ustedes utilizan "good" es preguntar, "I'm good, and you?" Ok, preguntar, estoy bien. ¿Y tú? Sí. De esa forma, ustedes están queriendo que la conversación continúe. Porque si simplemente dicen, good. A ver, a mí me pasó, sí. Durante un tiempo yo eh, fui maestro, creo que, no sé si le comenté eso en la clase pasada, pero fui maestro en Estados Unidos y yo vivía en fami con familias estadounidenses. Entonces, y ahí, en una de las casas, había tres niños, pero había uno de ellos que, como que no sé, por algún motivo yo no le agradé del todo entonces si él solo así me decía good o sea pero como tipo good y ahí déjame no me hables más o sea yo no quiero hablar contigo entonces yo desde ahí me acostumbré a que ya no me gustó cuando yo iba de visita a la otra casa donde había vivido yo al principio eh, y le preguntaba al niño hey segi how are you y él me decía I'm good yo como no i need to know more when i ask you how are you i need to know how you are like really how you are entonces por eso mismo yo no les aconsejo que lo hagan es mucho mejor que ustedes digan, por ejemplo, um, qué sé yo, so far so good. Sí. De momento todo bien. Eso significa de momento todo bien. Ahorita se las mando aquí por el chat. El decir, so far so good. Sí. Por ahora todo bien. Si no, podríamos utilizar, por ejemplo, um, una como el. Couldn't be better. Couldn't be better. Sí. No podría estar mejor. Couldn't be better. Cuando ustedes están sintiéndose muy bien. Couldn't be better, sí. Uh, si no, tenemos, por ejemplo, um, qué sé yo, uh, bueno, la que le dije a Carlos también, el not the best, sí, eso ya es más orientada como a, a sentirse mal, ¿verdad? Es, alguien le dice how are you? Ustedes, claro, en eso siempre pueden decir, por ejemplo, en el not the best, pueden decir I'm, I'm not the best, o I'm not feeling the best. Ahí, pues ya con el tiempo, tal, la podemos ir acomodando. Luego, por ejemplo, en mi caso, la, for la forma en la que yo casi siempre contesto a esto es en forma vaga. O sea, por ejemplo, existe el típico so-so, so-so ¿sí? que es pues más o menos, igual al so-so está el there-there, que también es más o menos. ¿sí? So-so, there-there, los dos significan más o menos. En mi caso, yo contesto como más o menos, pero con una forma bien distinta, que es just hanging... In there. Just hanging in there. Que esto significa, pues ahí, pasándola, ¿sí? O sea, ni bien ni mal. Puede que yo esté bien, pero si yo simplemente quiero decir así, así digo, ¿verdad? Just hanging in there, ¿sí? Pues ahí, ni bien ni mal. Ahora, cuando alguien está mal, también pueden decir, ¿verdad? Um, you guys can feel blue. I'm feeling blue. El blue es un color que se, eh, se... Como que se asemeja... A la tristeza... Entonces... Incluso si ustedes han visto ya... Este... Esa película de Disney... Que no me acuerdo cómo se llama... Pero... Ajá... Esa... Este... Donde hay tristeza... Alegría y todo... ¿Verdad? Tristeza pues se representa con un color azul... Y pues de, a eso va dado... Sí... you feeling blue... It means... Que ustedes se sienten como tristones... O sea... No están tristes... Así como... Eh, me quiero morir... No... Pero... Están ahí... ¿Verdad? Sintiéndose pues... Más o menos mal... So... You're feeling blue. Bueno, eso ahí tienen ya una guía más o menos de cómo contestar cuando alguien les pregunte cómo están. Ahora sí, vamos a lo que será lo que trabajaremos esta noche, que son los positive adjectives. Y para ello vamos a necesitar ver eh, las slides, obviamente, y aquí tenemos la introducción. So, positive adjectives. Tenemos positive adjectives. Um, they are words that modify a noun to show a form of possession, a sense of belonging, or Ownership to a specific, a specific person, animal, or thing. Esos son los adjetivos posesivos. Son básicamente palabras que modifican a un nombre para mostrar cierta posesión o un sentido de pertenencia o, eh, ¿cómo sería? O como derecho, ¿verdad?, de posesión acerca, o, perdón, para una persona, animal o cosa. Entonces, esos son los adjetivos de posesión. Lo que hacen es simplemente modificar un noun. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un noun? Espero que no se me vayan a confundir. Existen diferencias grandes entre un noun y un name. ¿sí? Un name, ya lo vimos, ¿verdad? Acá están justo incluso los names. Un name puede ser Jennifer, puede ser Michael, puede ser José. Esos son names, ¿ok? Muy diferente a un noun. Un noun en español nos confunde. ¿Por qué? Porque en español, para nosotros, un noun también es un nombre. Se traduce de la misma forma, pero no es lo mismo. O sea, el lenguaje quizás por eso es que nos confundía tanto, ¿verdad? Cuando la profe hablaba de que el predicado del sujeto, este noun puede ser más entendido como un sujeto, ¿sí? Pero porque yo no lo llamo sujeto? porque en inglés o la traducción regular del inglés al español no lo conoce como sujeto? Porque un sujeto, por lo general, es. Eh, el encargado de desarrollar una actividad. Pero hay demasiados nouns que no pueden desarrollar una actividad. Porque, o sea, ¿qué, es, ¿qué puede ser un noun entonces? Aquí nos vamos a referir un poquito a ciencias. Aquellos que les gustaba ciencias, pues un noun es básicamente todo lo que existe, como bien podría decir un profe de ciencias. ¿sí? Si ustedes ven una camisa, that's a noun, it's a shirt. Si ustedes ven un diente, that's a noun, it's a teeth. ¿Sí? Si ustedes, perdón, sería un tooth, tooth, porque es singular. Si ustedes ven una uña, that's a nail, sí, en, y, y o sea, ese es un noun. Si ustedes hablan de los anteojos, esos son glasses y es un noun, sí, es un plural noun, pero es un noun. Si ustedes ven a alguien que tiene una cara, that's a face, that's also a noun. Si ustedes ven un headset como este, es un noun. Entonces, cualquier cosa alrededor, el aire es un noun, el agua es un noun, los pensamientos son un noun. Entonces, noun es básicamente todo. Así que por eso... Yo no les llamo a los nouns como sujetos, porque difícilmente el aire, bueno, el aire pueda que sí, pero difícilmente un pensamiento, ¿verdad?, pueda ser capaz de desarrollar una actividad. Difícilmente, qué sé yo, un feto pueda ser capaz de desarrollar una actividad, una célula pueda ser capaz de desarrollar una actividad visible. Okay. Sí, claro, desarrollan actividades, pero no necesariamente actividades visibles, actividades tangibles, como el decir que una célula va a cantar, una célula va a volar, o sea, difícilmente. Por lo tanto, mejor nos vamos a referir a esto como nombres, ¿sí? Así que ahora en adelante, con cualquier profe que ustedes estén, si escuchan que dice, colocamos el nombre aquí, y ven que puso, eh, qué sé yo, Glass, ¿sí? No, vamos a, no va a significar esto que hay una persona que se llama Glass o una mascota que se llama Glass, sino que se refiere a Glass como nombre, o sea, como el objeto como tal, ¿sí? Glass en ese caso sería... Um, bueno, puede ser un vaso o puede ser vidrio. Depende de qué contexto lo estemos utilizando, puede ser un vaso o vidrio. Pero entonces espero que eso quede claro. Los adjetivos entonces son palabras que se utilizan para modificar a este noun para generar un cambio en él. Por ejemplo, cuando se da esto y esta, de hecho, es la regla que hace que el inglés se vea al revés que el español. En español nosotros decimos, ¿verdad? Un carro rojo. Sí, decimos primero el noun o el sujeto o el nombre, que es carro, y después decimos rojo. Rojo sería el adjetivo. Este adjetivo qué es lo que hace? Modifica la idea que tenemos del carro. Si yo solo digo un carro, puede ser cualquier carro, sí, cualquier carro del mundo. Pero si yo digo un carro rojo, ah, yo ya pienso en el color. Entonces estoy buscando un carro que tenga esa característica. Claro, se pueden utilizar más adjetivos para poder clarificar mejor la idea. De este, um, de este noun. Puede ser un carro rojo chocado, ¿sí? Un carro rojo chocado, ya yo no solo busco carro rojo, busco un carro rojo que tenga alguna imperfección, que tenga algún golpe, ¿verdad? En la carrocería. Entonces ya voy delimitando más a qué me estoy refiriendo yo, cuál es el noun que yo estoy buscando. Y luego, si yo digo mi carro rojo chocado, significa que estoy hablando de mi carro, y eso lo modifico todavía más, ¿sí? Todavía más porque ya se delimita todavía más a qué me estoy refiriendo. Entonces en inglés estos, los adjetivos, se utilizan al revés. ¿sí? Se ponen primero los adjetivos y de último el noun. Y por eso es que muchos dicen que es complicado. Pero solamente eso es lo que ustedes van a tener que recordar. A ver, ¿cómo sería entonces mi carro rojo? Sería my red car. ¿Sí? Primero red, que es el color rojo, y por último car. Ahora, si yo fuese a decir... Mi carro rojo chocado... Sería... My red... My, my crashed red car... Sí... My crashed red car... En el caso de que esté bien chocado... Si está solo golpeado... My bumped red, uh, red car... Sí... Bumped es como un golpe suave... En una carrocería... Y crashed es cuando sí, de verdad... Ha habido un golpe, ¿verdad? Y como que se nota más todavía el golpe... Entonces... Pero... Esa... Esa es el detallito, ¿verdad? Que a muchos se nos hace que es complicado... Pero... Si ustedes ven... Si yo solo dijera a red car es un carro rojo. Ustedes van a tener que buscar un carro rojo alrededor. Sí. Hay varios carros rojos. Necesito más detalles. A red. I'm oh, sorry. A crash red car. Un carro rojo chocado. Pues todavía busco yo. Ah, hay tres carros rojos, pero están que están golpeados. Entonces, pero ¿cuál es el que busco yo? Bueno, y ahí es donde entran estos de acá, que serían los positive pronouns, que son estos de aquí de esta columna. Sí, donde yo puedo decir his. Crash Red Car, el carro rojo chocado de él, ¿sí? O como pues se traduce en español simplemente como su, su carro rojo chocado. Pero el su se utiliza, ¿verdad? No como Cristiano Ronaldo. Se usa para referirnos, ¿verdad? A la pertenencia de alguien, que le pertenece a alguien. No vayan a empezar por ahí su, su, no. Ok, se refiere a que le pertenece a alguien. Puede ser tanto a un hombre como a una mujer, ¿sí? Su carro rojo chocado se puede referir a eso, ¿verdad? Espero que nadie tenga un carro rojo que esté chocado y no vayan a decir que yo los ando y vigiando y que estoy hablando de ustedes, porque no es así. Ok. Pero bueno, aquí entonces ahora vamos a ver un poco acerca primero de los pronouns. ¿Cuáles son los pronouns? Bueno, el principio siempre es difícil, ¿sí? Los pronouns. Y sé que va a ser un montón de información ahorita, pero que más adelante van a entenderlo bien. Los pronombres. Los pronombres son otro temita. Los pronombres simplemente para los que se utilizan es para evitar la sobre repetición del nombre. En una oración sencilla, hablando acerca de mí, por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? Um, a Oscar le gusta la música, sí. Pero después de ahí, ya no vamos a decir Oscar, ¿verdad? Todo el tiempo. O sería raro que dijésemos Oscar todo el tiempo. Vamos a decir, a Oscar le gusta la música, Oscar escucha salsa cuando maneja, Oscar también escucha... Eh, qué sé yo, reggaetón con sus hermanas. Oscar escucha um, Ed Sheeran cuando está solo. Oscar a veces escucha eh, Slipknot eh, en la ducha. Entonces suena demasiado repetitivo. Entonces en lugar de estar diciendo Oscar, Oscar, Oscar todo el tiempo, ahí utilizamos los pronombres. Los pronombres vienen a reemplazar el nombre. Pero una cosa que quiero que quede clarísima desde ahorita es que siempre, siempre al principio de la oración o al principio de una conversación lo primero que se menciona es el nombre a quién yo me estoy refiriendo sí siempre debo decir primero de quién estoy hablando porque ya me ha pasado que algunas personas se me confunden y dicen no pero usted dijo que es el reemplazo del nombre sí es el reemplazo del nombre después que ese nombre ya fue mencionado no antes o sea no voy a decir yo a él le gusta escuchar música él escucha música eh, escucha salsa eh, mientras maneja, él escucha el reggaetón con sus hermanas, él escucha Slipknot cuando se baña. O sea, y eso, ¿quién es él? Nunca mencioné quién es él. Entonces, por eso, al principio, siempre debo mencionar el nombre. Después de haber mencionado el nombre una vez, ya y sí, ¿verdad? O claro, si la otra persona mencionó el nombre, digamos que, um, que alguien les pregunte, ¿Sabe si a Oscar le gusta escuchar música? Y ahí ustedes sí, ¿verdad? En toda su respuesta pueden decir a él, a él, a él, a él, porque la otra persona ya mencionó el nombre. Pero si no se ha mencionado el nombre, ustedes lo tienen que mencionar una vez y de ahí pueden utilizar tantos pronombres como quieran. O sea, tantas veces el pronombre como ustedes quieran. Pero ese es el punto. Los pronombres sirven para eso, para simplificar las ideas, para no necesariamente mencionar una y otra y otra y otra vez el mismo nombre. Ahora, Cuándo se usan, cuál es para quién, cuál se usa cuándo. Bueno, pues veamos ahorita. Tenemos una lista de um, siete pronombres. Hay uno que tiene doble utilización, es el único que tiene doble utilización. Tenemos I. I, creo que ya saben, ¿verdad? I se usa para mí cuando hablo acerca de algo que yo quiero. Sí, yo. Sí, ahí sería básicamente decir eso. Yo. Um, puedo decir, por ejemplo, I like, a mí me gusta. You. Este es el único que tiene doble utilización. You se utiliza para ti, ¿sí? Para la segunda persona, tú, tú sería. Y también se puede utilizar para ustedes. No cambia en nada, absolutamente. Lo único que va a cambiar va a ser que, digamos, si yo estoy hablando con una persona, se va a entender que estoy diciéndole tú, pero si hay dos personas en el cuarto, dos personas en la, más con la, en la conversación, se va a entender que estoy diciendo ustedes, ¿sí? Como el caso que yo les diga, you guys are. Supposed to work on the platform. No estoy diciendo tú, muchachos, está supuesto a trabajar en la plataforma, sino que digo ustedes, muchachos, están supuestos a trabajar en la plataforma. Entonces, esa es la diferencia que existe con you. No le vamos a cambiar nada al pronombre. El pronombre se queda tal y como está en singular y en plural. Y lo mismo, ¿verdad? Las demás formas, cuando utilizamos, por ejemplo, el verbo be, se utiliza de la misma forma. Entonces, you, sí es para tú o ustedes. Then we have he, es fácil, he se utiliza con él, ¿sí? He es para él. Luego tenemos el she, she es para ella, ¿sí? She es para ella. Luego tenemos el it. It se utiliza con esto, por lo general it se utiliza también con animales. Ahora, los pronombres él o ella se pueden utilizar con animales, más que todo si son mascotas, o sea, animales domésticos puede ser, ¿verdad? Es común y se ve que se utiliza así. O sea, podemos decir, um, qué sé yo, en el caso de su perrito, um, he likes um, salty food. Sí, le gusta la comida salada. A ¿eh? él le gusta la comida salada. Eso se puede hacer en el caso de las mascotas. Pero si estoy hablando de un elefante allá por donde sea que esté en África, eh, ahí difícilmente puedo decir he. Ahí es mucho más común que ustedes escuchen que digan it. Sí. It porque a veces incluso ni siquiera sabemos, ¿verdad?, ¿Qué, cuál es el género de ese animal. Entonces, es mucho más sencillo decir it. Y luego también, con las cosas, ¿sí? O sea, yo digo esto. Eh, por ejemplo, eh, si yo hablo de una mesa, ¿sí? Um, alguien me pregunta, ¿verdad?, I like your table, where did you get it? Sí, ahí está ya el primer uso de it. Where did you get it? Conste. Eso del, eso que acabo de decir yo, where did you get it, es... Eh, digamos, como una simplificación, a veces es mucho más fácil hablar con la E que con la I en eso. Ustedes van a escuchar muy a menudo que las personas terminan eh, las frases en lugar de la I, la E, ¿verdad? Para cuando se utiliza el it. Pero bueno, después yo puedo decir, oh, I got it in Ikea, por decir algo, sí, la obtuve o la compré en Ikea. Entonces, eso es it para esto. Luego tenemos we. We se usa para nosotros. Sí, we. We are in a class. Estamos, nosotros estamos en una clase. So, we. Y luego está they. They es el último. Y they sería ellos. Sí, they. They, they uh, drink coffee. Ellos toman café. Entonces, eso sería para ellos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá con los pronombres? No, vaya. Cuando llegue la hora del examen, espero que todos sepan bien de qué estamos hablando. Buenas amenazas en exámenes que hacemos. A ver, uh, vamos a ver. Luego, ahora tenemos los adjetivos posesivos. Sí, vamos a ver. Tenemos entonces, para cuando hablo acerca de cosas que son mías, bueno, para hablar de cosas que son mías, yo digo my, sí, my, my family, por ejemplo, es mi familia, my family, my car, mi carro, my table. Mi mesa, sí, eso es my. Luego tenemos el your. Your podría ser, por ejemplo, your room, sí, your room. Eso estamos hablando acerca de tu cuarto. Um, luego podríamos hablar acerca de your TV, your TV, tu televisión. Or um, your pet, your pet, tu mascota. Luego tenemos a his, his, eso significa que es de él, ¿verdad? De él. Ahora, his podría decir, por ejemplo, <coughs> his mother, su mamá, his mother. Luego podría ser, qué sé yo, his food, his food, su comida, ¿sí? Luego tendríamos tal vez um, his water, his water, su agua. Por último, en estos eh, singulares así de personas sería her, ¿sí? Her, her es para ella. Yo puedo decir, por ejemplo, her salad, su ensalada, her salad. Um, también podría hablar acerca de her job, su trabajo, her job. Y podría decir, qué sé yo, her computer, su computadora, her computer. Luego están las cosas o los animales, sí. A ver, con las cosas, hay, algunas personas a veces se preguntan cómo una cosa puede ser dueña de otra cosa. Bueno, es bastante, bastante sencillo. Por ejemplo, me imagino que la mayoría de ustedes en sus casas tienen controles remotos, ¿verdad? Para la tele, para el equipo de sonido, para el aire acondicionado, para muchas cosas. Han, han de tener algún control remoto. Este control remoto necesita baterías, ¿sí? Cuando ustedes compran baterías, ¿cómo dicen? Las baterías del control, ¿verdad? Ustedes mismos están dando posesión a las baterías, ¿sí? O al control más bien sobre esas baterías. Entonces significa que sí, ¿verdad? o cuando por ejemplo a su teléfono se le quiebra la pantalla ustedes no dicen se me quebró la pantalla o sea si no dicen se le quebró la pantalla del teléfono porque la pantalla pues le pertenece en sí al teléfono entonces así como eso existen muchas otras cosas que pueden ser poseídas por un objeto y ahí es donde utiliz utilizaremos el it's sí pero fíjense bien eso es una cosa que necesito que se presten atención ahorita al menos verdad este it's sí no tiene apóstrofe este significa entonces que es la posesión. Si ustedes ven una apóstrofe, que es esta línea así que utilizamos ahí arriba, si ven esa apóstrofe, ahí ya no significa entonces que es posesión, sino que lo que está haciendo es una división de esto. It is. Sí. Pero si está solo así, es posesión. Si está solo ITS, eso es posesión, ¿verdad? Entonces, eh, suena raro eso decirlo así en español, pero bueno, it's, sí, ITS. Muy bien. Si está así, es posesión. Y yo puedo decir, por ejemplo, um, it's batteries, sí, its batteries que sería sus baterías, um, puedo decir también its stand, its stand que sería su como reposador o el, como el, el el pie digamos de algo en el caso de las lámparas o cosas así verdad que tienen como una base donde ustedes lo pueden sentar entonces sería its stand y qué sé yo its wire o its charger sí its charger que sería el cargador de esto, sí, it's charger. Luego, seguimos con hour, hour, diferente a decir hour, hour es para hablar acerca de las horas, este es hour, hour, sí, hour. El otro tiene como una, un poquito de e, hour, hour, para hablar acerca de la hora y este es hour, hour. Muy bien, <laughs> entonces, hour. Y muchas personas a veces solo dicen como or, eso es otra cosa, muchos a veces solo dicen or our team, por ejemplo, nuestro equipo, sí. Our se refiere a nuestro. Our team, nuestro equipo. Um, our backpack, nuestra mochila. Our backpack. Y luego podríamos decir our breakfast, nuestro desayuno. Our breakfast, nuestro desayuno. Luego pasamos a there, there, sí. A ver, aquí es un pelín de I el que debe sonar. Sí. En lugar de decir solo their, deciría their. There. Sí. There. Que esto es para ellos. O sea, algo que le pertenece a ellos. Y podríamos hablar, por ejemplo, acerca de, qué sé yo. Um, their roof. Sí. Their roof es su techo. Their roof es su techo. Um, their table sería su mesa. Their table, su mesa. Y por último, podríamos hablar acerca de, qué sé yo, their teacher. Their teacher, sí, es su maestro. Muy bien, entonces, esos son los adjetivos posesivos. Ahora, vamos a tener un par de ejemplos, les voy a mostrar un par de ejemplos y después quiero que ustedes creen ejemplos también. Así que, si gustan, pueden Oh, sí, dime, a uh, Miss García. Yeah, I have a question. What mm -hmm. is the difference in the pronunciation between K Um, Pronoun um, sí. possessive. Which one? Sorry. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la diferencia en la pronunciación entre they y they're? they're. Eh, básicamente solo es la, la R al final. Sí. They y they're. Sí. They're. El problema es que la R, como es una, un sonido muy fuerte, hace como si la I se eliminara. O sea, pero la I sí debe mantenerse un poquito, ¿verdad? O sea, they. Sí, pues fácil suena casi como si estuviésemos hablando acerca del día, casi lo mismo suena. Sí, decir they. Um, a decir, por ejemplo, they're, sí, they're. Es bien, bien similar, pero la diferencia es esa: que en este caso, para they suena muy fuerte la I, en cambio, para they're, la I se reduce un poco, ¿verdad? Y pues eso, básicamente sería la, la única diferencia que hay para utilizar estos. Ahora. Cuando sí se debe prestar más atención es cuando lo hablamos o utilizamos esta palabra. El there. Sí, there. Que este es más corto. La diferencia principal que hay para there es esa, que es solamente así, there. Como seco, digamos. Solo there. En cambio con este se, se deja un poquito más largo. Porque como hay dos vocales juntas, sí, sería there, there. Entonces ahí se va a notar verdad una diferencia a la hora de pronunciar esas dos palabras. There es más seco, más corto. En cambio, there es un poquito más largo y tiene ese hint, como diríamos, de I al final antes de llegar a la R. Pero así sería como deberíamos pronunciar estas dos. No sé si si se entendió. Gracias. Ok, you're welcome. Muy bien, vamos a ver entonces. Tengo un par de ejemplos, como les digo, basados en estos ejemplos. Quiero que ustedes escriban los suyos. Pueden hacer uno por cada una, that would be amazing. Si no, pues solamente hagan uno eh, como el que sientan ustedes que es más sencillo. Ahorita enfocémonos en hacer uno nada más. O sea, el que ustedes quieran, pueden elegir my, your, his, her, it's, are, there, cualquiera, ¿verdad? Pero elijan uh, uh, o escriban un ejemplo. Y en un momento vamos a estar dando nuestros ejemplos mientras voy a ir yo leyendo los que tengo acá. <coughs> si ustedes ven, aquí ya estoy utilizando también otros verbos, principalmente el verbo be. Porque así principalmente se ve el verbo be, pero ya vemos, ¿verdad?, la inclusión de otros verbos en la oración. Tenemos acá, por ejemplo, My car is very old, ¿sí? My car is very old. Bien, ¿Bien sencillo, estoy describiendo, ¿verdad? Que mi carro está muy viejo, ¿sí? My car is very old. Luego, Your friend is here, Your friend is here. Eso significa tu amigo está aquí, ¿sí? Tu amigo está aquí. Básicamente como si alguien estaba esperando a un amigo y ya su amigo llegó a la casa, ¿verdad? Entonces, your friend is here. Uh, then we have, his mom went out last night. His mom went out last night. A ver, aquí este ya es un, eh, uno de esos verbos compuestos o conocidos como phrasal verbs, verbos fraciales. Ok, good, very good. Uh, okay entonces este. Eh, es un verbo fracial, ¿sí? Un phrasal verb a lo que esto se refiere es que es un verbo que se compone de dos partes para funcionar o para tener un sentido completo. Go significa ir, ¿sí? Y out significa afuera. Pero si yo digo go out significa salir, o sea, pero salir como a pasear, ¿verdad? O sea, no necesariamente como a hacer mandados, sino que when you say go out significa ir de paseo, ir a pasear, Ir a fregar. Entonces, si yo digo acá, his mom went out last night, significa que su mamá salió como, digamos, con amigos, con amigas eh, anoche. Sí. His mom went out last night. Su mamá salió anoche. Then we have, her boyfriend is very friendly. Her boyfriend is very friendly. Su novio es muy amigable. Sí. Her boyfriend is very friendly. Luego tenemos, its handle is broken. Its handle is broken. Eso significa su eh, agarradero está quebrado, sí, o su, su manillar está quebrado. Its handle is broken, sí. Handle, entonces, se utiliza para hablar acerca, ¿verdad? De, pues, el agarradero de algo en las puertas, gavetas, um, incluso en el carro, sí. Eso sería un handle. Luego tenemos, um, our dog is black. Our dog is black. Nuestro perro es negro. Sí. Our dog is black. Muy bien. Y por último, their homework is on the table. Their homework is on the table. Sí. Su tarea está sobre la mesa. Their homework is on the table. Ahora, aquí esta es la forma más sencilla. Hay personas a veces que se quieren ya. Meter, digamos, a, a, a situaciones un poco más avanzadas. Y pueden decirlo así también. Their homework is over the table. Pero es mejor quedarnos con el on. Sí, por ahora es mejor decir on. Their homework is on the table. Y eso significa su tarea está sobre la mesa. A ver. Hay una cosa que algunos hacen para poder entenderlo mejor. Porque el español simplifica bastante esto de los, de los pronombres, ¿verdad? Y, o sea, simplemente si ustedes se fijan, dije aquí... Su mamá, su novio su agarradero, sí, y su tarea. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacerlo también diciendo, la mamá de él, sí, la mamá de él salió anoche, el novio de ella es muy amigable, el agarradero de esto está roto y la tarea de ellos eh, está sobre la mesa. Eso como para irse acostumbrando, pero si ustedes gustan, o sea, no hay necesidad de hacerlo así. Eso solo es como para que quede clara la idea de cuál es el el pronombre que ustedes están usando, pero igual no significa que sea como necesario todo el tiempo, ¿verdad? El hacer esa como especificación. Creo que lo mejor es simplemente recordar a qué se refiere cada uno, aprendernos nosotros a qué se refiere cada uno, que his es para él, her es para ella, it's es para cosas o animales y there es para, pues, eh, varias personas, pero aparte, ¿verdad? De nosotros. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver sus ejemplos. What examples can you guys provide? I have one here that came through the chat from Liliana. Liliana said, My cat is black and white. Sí. My cat is black and white. Ese es un muy buen ejemplo de posesión. Vamos a ver ustedes. ¿Qué ejemplos pueden presentar? Veamos, iniciamos acá quizás con um, Patricia. So, in your case, Patricia. Patricia Ramirez? Oh, there we go. Hi, teacher. Uh -huh. My my black TV. Okay, my black TV. Mi telenegra. Great. Um, Ernesto, what is your example? My sorry, is gray. My, sorry, my cat? My car is dry. Oh, my car is dry. Very good. Yes. My car is dry. Mi carro está seco. That's a great one. All right. Very good. Mm, how about, let's see, Marta Gloria, how about you? What is your example? Uh, I have um passport. Uh -huh. oh, bueno, eso sería yo tengo pasaporte, pero en el caso sería eh, o lo que estamos tratando de utilizar es el pronombre posesivo, así que ahí podríamos decir algo como my passport is here, por decir algo, sí mi pasaporte está aquí o sea, sí funciona como posesión decir I have a passport, sí, porque pues entiendo, ¿verdad? Yo tengo un pasaporte, o tengo pasaporte pero la idea o lo que estamos tratando de aprender ahorita es my, decir, my passport, ¿sí? My passport mm -hmm. is here, por ejemplo. Mi pasaporte está aquí. O por decir, no sé, um, your house is far, ¿sí? Tu casa está lejos, para el caso de, de practicar también el tú. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Pero igual, eh, entendía que se refería, so ya yeah. thank yeah. you. Ok. okay. Um, how about uh, in the case of Kevin, Kevin Menhibar. My floor is cool. Oh, my floor is cool. My what? My floor is cool. Oh, okay. Great. Great, great. All right. All right. My, All floor, right. my floor is cool. Yeah. O sea, que significa que el piso está frío. Great. Yeah, that's a reality. And uh, many people are having trouble right now trying to clean because yeah, it's basically impossible to get it dry if it's cool. All right, very good. That is a great example. How about uh, Miss Garcia, like he Garcia? Um, what will be your example? Okay, uh, my brother is very intelligent and very funny. All right, pretty cool. That's a great example. And I hope your brother knows that. Okay, so your brother is very intelligent and very funny. Great. Very, very good. How about Ileana? In your case, what is the example that you have for us? Your book is new. Very good. Thank you very much for using your. Your book is new. Amazing. That is a great example. Mm -hmm. Um, how about the case of Hilma? The house is there. Sorry. The house is there. Oh, okay, great. Their house is okay, great, very good. Muy bien, thank you very much. That is a great example. How about um, José Miguel? No, uh, okay. Eh, la disculpo porque no tengo donde anotar. La mm -hmm. quiero hacer como que un ejemplo de cada una, pero. So hacer lo más I want to do possible. No problem. No problem. the first my my cell phone, my cell phone is very hot because I I watching videos. Mm -hmm. Okay. Uh, um, and your are mm, your, okay. your Your your, your... <laughs> oh, pardon, pardon, pardon. It's okay. Pardon. No, that's okay. If you if you want, what you can do is you can send it on the chat. Lo podrías enviar también en el chat. No hay problema. Sí. Pero igual, la... No, it's okay. No te preocupes. La del teléfono está muy bien. My cell phone is very hot because I'm watching videos. That is like an amazing, and amazing example. So yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Um, Carlos, in your case, were you able to write down one example? In the primera, mm -hmm. mm. my my phone new. Okay, very good. My phone is new. My phone is new. Very good. That is a good example. My phone is new. Muy bien. It's Thank you new. very much. Uh -huh. Thank you very much. That is a great great example. Thank you, Carlos. How about um rugby? Her dog is small. Her dog is small. Uh, another adjective you can use is tiny. Sí, cuando hablamos de cosas así, también podríamos decir tiny. Her dog is tiny. Como su perro chiquitito, ¿verdad? Small está bien, o sea, también, pero lo que pasa es que en muchas ocasiones la palabra small se utiliza más con humanos que con otras cosas. Entonces, eh, podríamos decir tiny. Pero igual, that's great. It's a great example. how about in the case of claudia what is your example claudia my daughter is a student my daughter is a student very good my daughter is a student that is a nice example how about jessenia my painting is new my pencil is new. Great, very good. You you guys have a lot of new things, so that's great. Very good. Um, how about Reina? Eh, its name is Jasper, refiriéndome al nombre de mi mascota. Okay, very creative. Its name is Jasper. Very good. Sería perfecto, por ejemplo, si dijera, I have a pet. Its name is Jasper. Si, ¿Sí? ahí podría decir, digamos, tengo una mascota. Su nombre es Jasper. Pero igual, estuvo muy bien. Its name is Jasper. Thank you very much. Okay, Javier. In your case, what is your example? Her computer is slowly because it doesn't have that doesn't have RAM memory. Okay, her computer is slow because it doesn't have RAM memory. Great, very good. Ahora, también ahí podríamos utilizar una palabra diferente. Ayer hablamos de again, ¿verdad? Ahorita en esa podríamos haber utilizado esta, miren. Enough, que es como decir suficiente. Because it doesn't have enough RAM memory. Sí. Su computadora es lenta porque no tiene suficiente memoria RAM. Sí. Her computer is slow because it doesn't have enough RAM memory. Pero. Igual, está bien la, la opción que usted dio, sí, porque pues se entiende, verdad. Your computer is slow because it doesn't have RAM memory. Okay. How about Alejandra? Her friend is tall. Her friend is tall. Great. Very good. Her friend is tall. Muy bien. Creo que ya los tengo a todos. Let me see, Jay Z. In your case, Jay Z, are you there? Can you? Um, be part of the, of the conversation. There, there is blue. All right, very good. Thank you very much. All right, so, creo que ahora sí los tengo a todos y muy bien. Ya veo que sí, ¿verdad? Fuimos capaces de crear oraciones eh, siguiendo los eh, adjetivos posesivos y pues de ahora en más, cuando ustedes vean cosas en su casa, ¿verdad? Ustedes no solo digan, um, qué sé yo, eh, ah, ahí está el, el los zapatos de mi mamá, sí, sino que pensemos, ¿verdad? Oh, those are her shoes, esos son sus zapatos en el caso claro de su mamá o sea, porque si todo el tiempo decimos those are my mom's shoes, está más complejo porque estamos diciendo todo el tiempo my entonces pensemos también así, ¿verdad? Oh, those are her shoes, sí, en el caso de su esposa, si, si están casados también en el caso de su esposo, ¿verdad? Oh, those are her pants digamos, sus pantalones en el caso de, de la esposa, o si no, his pants, ¿sí? En el caso del esposo. Y de esa forma, ¿verdad? Vamos a ir practicando un poquito más. Si ustedes tienen hijos, por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? Si son dos niños, pueden decir, oh, those are their toys, ¿sí? Esos son sus juguetes, los juguetes de los niños. Y claro, cuando van llegando a la casa, digan, oh, that's our house, ¿sí? Esa es nuestra casa. Tratar, ¿verdad? De mantener estas cosas ahí, dando vueltas en la mente para que se vayan, pues, grabando poco a poco. Porque si solo lo vemos aquí, en los 40 minutos que vamos a estar, pues, eh, en clase, 40 minutos digo porque, pues, sí, ¿verdad? El resto es prácticas y otras cosas. Eh, después no nos vamos a acordar para nada. Después, o sea, va a ser como, por ejemplo, las clases que yo tuve de lenguaje de señas, me acuerdo de un par de cosas, pero como solo fueron un par de clases, después se me olvidó todo. Ahorita, si me dicen cómo se dice atol, no me acuerdo. Pero bueno. Um, so yeah, practice. Sí, I wish I would have practiced more uh, when I took those classes. Ahora para mañana, ¿qué vamos a estar revisando? Bueno, mañana vamos a hablar más que todo acerca de esto, el alfabeto. Yo sé que muchos pueden decir, nah, qué fácil. Los quiero ver mañana. Les voy a dar un hint, sí, una idea de qué van a hacer. Eh, sí, sure. dígame, Javier, sí. Ah, cierto, perdón, para el viernes. Sí, para oh, el viernes. Oh, is Ajá, sí, para el viernes, My bad, Para el viernes. Me emocioné, como pues sí, siempre es el jueves, pero sí, para el viernes. Mañana no hay clases, es cierto. Eh, no se vayan a conectar mañana, porque mañana no tenemos clases, asunto es nacional. Sería para el viernes, pero bueno, el viernes, sí. Ve, hasta más tiempo van a tener para practicar. Vayan practicando cómo se deletrea su nombre, un nombre y un apellido para que ya vayan, ¿verdad?, entrando en, en sazón. No crean que va a ser eso lo único que vamos a deletrear, pero pues eso ya es una copia que les doy, ¿verdad? Así que, bueno, por ahora, eso sería todo. Gracias, Javier, por el recordatorio, porque sí, es hasta el próximo viernes. So, we're not going meet tomorrow. We're going meet until Friday. So, thank you guys very much for your attention and participation in this, in this class. I hope you have an amazing rest of your night and see you next Friday at the same time. So, bye-bye for now and have a good one. Yeah. Okay, bye-bye.